Damas y caballeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este videito, este streaming de el día de hoy. Vamos a armar una iluminación RGB que tenemos para el canal, porque si se han dado cuenta, durante toda la trayectoria me ha tocado con el flash del celular hacer así. Sino con esta iluminación que me compré. Hola, Frank, ¿cómo estás, parcero? Oye, ¿por qué no se ve el chat? Te voy a reportar el video porque no se ve el chat. ¿Dónde está el chat? Pinche chat. ¡Chat! Oye, chat. Debería verse. Chat. Actualizar. Dice por acá. Hola, Jikavir, parcero, ¿cómo estás? Ya sé por qué. What the fuck is this shit, man? A ver, escriban algo. ¡Hola! ¿Qué hubo, Eduardo? ¿Cómo vamos? ¿Para cuándo el Fortnite? Pues yo les dije ayer y me dejaron en visto. Perros, perros todos. Me tocó jugar al Red Dead Redemption. Vamos a agrandar esto acá. Listo, ahí vamos. Entonces, miren, esto lo que utilizábamos era porque, miren cómo se ve esto sin iluminación. Sin iluminación. Muy bonito el RGB atrás, hermoso, es más, mírenlo. Hermoso el pinche RGB. Pero la cagada es que no me ilumina la cara, weón. O sea, yo sé que soy feo, pero tampoco. Entonces, yo utilizaba esto, que básicamente lo que hace, no sé cuántos lumens tenga, pero yo lo que hacía era colocarlo acá al lado de la cámara, y digamos que eso compensaba un poquito. Además, aparte de todo, lo que yo hacía era medio mover unas filtros y cositas así de la cámara. De esta forma. Así. Y un poquito de contraste y bla, 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 bla. Pero entonces, el chimbómetro, exacto. Pero nada, ¿cómo crees? Entonces, pues, compré este aro LED. Me costó 70 mil pesos, que según Alexa... A ver, Alexa... ¿Cuántos son 72 mil pesos colombianos a dólares? La respuesta a tu pregunta puede ser: 72 mil pesos colombianos son aproximadamente 19 dólares estadounidenses con 81 centavos. Bueno, básicamente nos costó casi 20 dólares. 20 dolarucos. Lo compré por el marketplace de Facebook, que es como la tienda de ellos, como el Mercado Libre de ellos, el mini Amazon. En el cual mucha gente la estafan. En Colombia pasó que un man pidió un Xbox, compró un Xbox por Play Store, por Marketplace de Facebook, y lo estafaron. Le llegó a la casa un ladrillo. Entonces, pues, fue mi primera experiencia y me parece que ha sido bien. Herda que se cayó la luz, viejita. Ahí sí, ok. Listo. Entonces, pues nada, esto traía aparte un trípode. Un trípode, me dijeron que es de 2 metros. 2 metros. Entonces vamos a ver cómo nos va. ¿Qué desempacamos primero, gente? Cuéntenme. Tenemos por acá el RGB, porque todo es con RGB. No sé la marca que es esto, es marca Pollito, pero es de 26 centímetros. Acá vemos la partecita de atrás. Se puede rotar 360 grados, o sea, se le puede dar un giro completo. Y pues eso, gente, tiene 1000 lumens. La medida de los bombillos es el lumens. Si lo comparamos con un bombillo de estos, es como la mitad de potencia. Tiene aparte un regulador. Entonces, pues, que hagámosle un unboxing. A ver, el super unboxing. Mírenlo. Una caja de pizza, papá.
Dale, no quiero que me pase lo de que siempre están mostrando algo y se les cae, weón. Así. Así sí o qué. El empaque, pues por el precio, me parece que está muy normalito. O sea, no es la gran cosa. Pero pues, o sea, hay que ver que esto puede llegar a valer por ahí que mínimo. Alexa, otra vez. ¿Cuánto son 300 mil pesos en dólares? Ah, pero. 300, Alexa, detente. Mexicanos. No mexicanos. Alexa, ¿cuánto son 300 mil pesos colombianos en dólares? 300 mil pesos colombianos son aproximadamente 82 dólares estadounidenses con 55 centavos. Bueno, 82 dólares. De 82 dólares a 20, pues es todo un mundo, ¿no? Vamos a subir un poquito la cámara. Listo. Entonces, quitando un poquito la bolsa. Es que no están viendo, güey. A ver. Ahí sí o qué. Ahí lo ven. Perfecto. Uy, el recogedor de la escoba. Uy. Creo que no la cámara acá. Listo, entonces, pues nada. Acá podemos ver que no se ve nada. Ponemos esto un poquito más alto. Ahí. Perfecto, ¿sí o qué? Listo, pues. La caja no es nada del otro mundo. La verdad es como una cajita de pizza que te venden personal en el Papa John's o en el Pampaya. Pero acá vamos a sacarlo. Es un envoltorio. Entonces, el aro RGB. Porque sí, es pinche RGB. Todo tiene que tener RGB para más FPS. Viene con esta bolsita. Bueno, trae un conversor, si no estoy mal, para que él pueda girar. Ahí está. Para poder rotar el aro. Este cosito que es para adaptarle un celular. Simplemente lo que vas a hacer después es coger tu celular y colocárselo acá. Pero esto no se estira. Ah, mentira, sí se estira. A ver, lo pones acá. Lo jalas así y queda tu celular ahí agarrado. Esto es para cuando realizas transmisiones en vivo desde tu celular. Buen aporte. Vamos a colocar este cosito que es precisamente para adaptárselo. Ya lo ven. Perfecto. Tenemos esta que es la luz. La pueden apreciar. Todo en orden. ¿Cómo se está viendo? Voy a grabar por si acaso. Acá está. Ahorita la ensayamos y la conexión es de puerto USB. Vamos a dejarla por acá de momento. Listo. Nada, pues la bolsita. Y ahora viene la parte del trípode. Es un trípode, me dijeron que es de 20. Ah, no, ¿qué? De 2 metros. 2 metros algo. Entonces, pues no sé. Me imagino que está recogido o algo. Vamos a colocar de nuevo esto acá. Para destapar el trípode. ¿Cómo que no se ve? Yo veo ahí. Ahí sí o qué. Entonces, acá está el trípode. A ver cómo nos va. No, no,
trae nada más en la caja. Uy. Ahí. Entonces, bueno, vamos a dejarla por acá abajo. Y de paso, si leyó el chat, ¿qué? Es que creo que está como fallando el chat. A ver, escriban algo. Yo voy a escribir acá un emoji, a ver. Un Pikachu. De prueba. Creo que no se está viendo el chat, ¿no? Hola, sí. Y nosotros acá medio troleando. Qué feo. Este, men, mucha ropa, mucha ropa. Ah, vale, sí, what, no sé. No se estaba leyendo el chat. Ve, raro. Raro, raro. Espérenme a ver si puedo. Oh my guamo, shindei. ¿Cómo exporto este coso? No se puede. Quiero ver solo el chat. Raro, no se está viendo. Espérenme, yo más bien cierro este. No se estaba haciendo, pero ahora sí se lee. Ve, raro. Ahora sí los estoy leyendo. Bueno, ya valió. Listo, entonces le quitamos el condón. Y pues acá está. Si es un trípode, si es. Está bonito. Pero no sé de acá de dónde se sacan los dos pinches metros que me decían, güey. A ver qué tan cierto. Supongo que. Ah, vale, acá. Acá sí se puede ver. No siempre con gorrito. Bueno, cancelen la arquía, ya nos lee. Acá, esto. No sé qué le habrá pasado al chat ahorita. Esto sirve como para aflojar. Y me imagino que esto se expande. Como buen. ¿Cómo se expande esta vuelta? Ajá. De para abajo, de para arriba. Ah, hola, oh, la. Pues este para allá. A ver. De para arriba. Acá, acá. Ah, pues sí, mire. ¿No trae manual? No trae manual. O sea, literal venía en la caja. Y no sale nada. No lo vaya a romper. La Parsi, ¿cómo estás? Pues sí, es un trípode bonito, ¿no? Pero sigo sin entender de dónde se sacan los dos pinches metros. Bueno, esta es la base. A ver. Que se vea. Este es el trípode, pero. No sé. Ya te dije cómo. No me da Frank. Enenene Frank. Enenene. Ponemos esto acá para que se me escuche mejor. Empuje el centro que está en las patas de arriba. Listo. Acá. Acá tiene otro más. ¡Hola! Ah, pues será que sí. Ah, bueno, antes de. Si acá se puede ver. 2 metros bajo tierra. Tiene como un tamponcito. Taponcito ahí. Taponcito, ¿sí o qué? Acá debe ver la luz. Pero. Supongo que para eso está este convertidor. Para poderlo girar. Entonces, vamos a tapar el preservativo en medidas enanas. Ah, pues sí. Pareciera que sí. Lo que no sé. Acá, ¿lo pueden ver? Supongo que este va acá.
Busca en YouTube cómo se arma. Nah. Nadie lee el manual. ¿Qué no vieron los padres? ¡Oh! ¡Oh! Ahí está. A ver. A ver, tenemos acá. Bueno, en la partecita de abajo tiene para encajar. Acá, enfoca, chica. Ahí está. Tiene para encajar esta partecita de acá. Es como la cámara, weón. Se le cae en 3, 2, 1. Una hora para poner un bombillo redondo. Ya lo quiero ver cuando, cómo ilumina. No, es una granada, así que corre peligro, Jonathan. Que no, confíen en mí. A ver, con cuidado. Pues, vamos a ver si tengo cuidado. A ver, espérenme. ¿Alguien ha gestionado alguna recompensa hoy? No. Creo que... No, todo en orden. Listo. ¡Cuidado! Que no la voy a dañar, ya, confía en mí, soy ingeniero. Bueno, todavía no. A hidratarse, listo, ahorita me hidrato. Gracias, Parsi. Listo, le quitamos el... Yo siempre digo que esto es de lo que le ponen a los panes. El plastic, yo no sé qué mierda. Eso tiene su nombre. La otra vez vi un video de eso. Acá... en los dedos. ¿Unas flexiones o qué? Oye, no. A ver. Ya, mío, cagarla. Vale, si lo bajo, esto ajusta mejor. Creo que ajusta mejor, sí. Ya va cogiendo forma. Ahí. Y esto lo apretamos. A ver, sería como apuntando un poquito hacia abajo, ¿no? Ahí está. Bueno, dice que es de 2 metros. ¿Será que esto también se estira? ¡Ah, cabrón! Pues sí que es de 2 metros. ¡Ay, cabrón! No mentían. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¡Ah, cabrón! ¿Si es de 2 metros? Bueno, no me estafaron. A ver. Ahí, yo creo. Y... ¿y ahora cuál era el de este? ¿Este? Oh, yo creo que por acá a esta altura queda bien. Ya vas a ser TikToker. Ojalá. VTuber. No, pues sí. Iba a ser un... La verdad, ahorita estaba grabando un unboxing a ver cómo me quedaba, pero yo soy malo para los unboxing. O sea, me pongo a hablar mucha marica. Bajémosle un poquito más. Está acá. Voz de mona china, pues no, mi ciela. Dóname y te pongo la voz de mona china. Acá está. A ver. Bueno, va la prueba de fuego. Crucen los dedos en el chat.
A ver, parceros. Tanta vaina para, sí, para volverse VTuber y no mostrar la iluminación. Por acá sería así, ¿o qué? Ahí va. Bueno, tiene un controlcito que no se los mostré. Básicamente tiene el de modo, el de RGB, el de on y bueno, on off, el de down y el de up. Así que acabamos. En 3, 2, 1. ¡Hala! ¡A la madre! ¡A la madre! Ilumina mucho. No pensé que iluminara tanto. O sea, sería como ponerlo. O así, ¿no? Estoy ciego ahí. Oiga, ilumina bueno. A ver. Mira. Se le puede reducir. A ver, una prueba. ¿De la luz de bronceado? No, 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 no. Mire, ¿la aumentamos? ¡Ah, no mames! ¿Qué perro? A ver, modo. ¡Oh! ¡Ajá! Acá. Estoy agarrando señal, carnal. Ahí está. Este, o sea, tiene modo blanco. Bueno, ponemos por. Listo, ahora tenemos el modo blanco normal. Tenemos acá un como medio cálido y uno todavía más cálido, weón. O sea, más como más de sol. Pero me gusta más este. O sea, si lo ponemos a iluminar de para allá, que es lo que vamos a hacer ahorita, vamos a ver cómo queda. Además, pues me gusta ver los niveles. Tendría. A ver, ahí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tiene 13 niveles de iluminación, huevón. No tiene modo esclavo. Entonces, miren. Está divine, divine. Pero a lo que vinimos fue a ver el RGB, ¿no? Shit. Funciona, señor. Lo logró. Hola. Bueno, ahí no sé cómo se ve, pero acá se ve verde. Esperen, quito esta otra luz. ¿Unos TikToks o qué? ¿Una fiesta o qué? Ilumina buena, ¿no? Como para el delicioso. En el azul. Bueno, no sé, ahí se ve como amarillo, pero es verde. Un moradito. Un azul más claro. Otro rojo. Tenemos así como el modo ciclo. Modo respiración, creo que es. Ah, no, sí, es modo ciclo. Modo ciclo van alternando entre colores. Así, punches, punches. Divino, divino, rojo caldeo. Rojo delicioso. Acá está, el azul claro está bueno. A ver otro. Esto es como, es que no se ve bien. Espérenme si de pronto puedo hacer que esto enfoque. Que no. De pronto si quito. Va a quitar algo. Espérenme. Logitech, propiedades. Creo que es esto.
A ver. ¡Puta madre! Ah. Desconecté la cámara. Saquen clip. Ahora. Es para que pudieran ver de cerca, pero... Es que tiene mucha iluminación, de pronto si se la bajo. Ah, no, en modo RGB no se ve. En modo RGB no se puede cambiar la iluminación. Ahí, ¿sí o qué? Desconectar este. ¡Topedo! Vale. Uff. Rojo delicioso. ¡Ah! ¡Qué nota, huevón! ¡Qué nota! No sé si se alcanza a ver en este color, pero va cambiando así. Vean. ¡Ah! ¡Qué nota! Cierta música de Pornhub. Vean. Si se dan cuenta, acá en la cámara, acá, en esta partecita, se ve mi otro yo de otra realidad. Hola, amigos. Hola, amigos del chat. A ver. Uf. Es que no sé por qué se ve tan mal esta pinche cámara de noche. ¿Qué pasa si...? Ah, pues... Estás pendejo, Jonathan. Ah, bueno. Pronto se toca acercársela un poquito. Oh. Whatever. Bueno, si ustedes estuvieran acá, lo verían todavía mejor. Pronto bajémosle un poquito la altura. Ahí. Salmo RGB 100% real, no fake. Bueno. Menos mal que no soy un vampiro, si no me hubiera quemado. Acá. RGB, papu. Entonces, ponemos otro modo. Estos son los 7 videos más perturbadores. Siete unboxing más perturbadores. Se vuelve. Cabrán. Los miércoles de la cripta serán a todo ojete. Oiga, tiene muchos colores, weón. Pero vamos a probarlo donde realmente lo necesitamos. Es casi que acá. Y me toca mover el mueble. Entonces, a ver. Acompáñenme en esta travesía. Ahí está. Acompáñenme en esta travesía. Bueno, la idea ahora... Ah, esperen, me faltó ponerle algo. La pasas. Miren. Vamos a poner otra vez esta luz. Mientras. ¿Para qué querer si compro? Ah, sí. Gracias. No sé qué hicieron. Espérenme porque no se me ven las... What? Porque no se ven las alertas. Ah, gracias por ese patro... Por ese... ¿Qué? Verga. Tocas bajarle. Por ese host.
Listo. Entonces, este cosito que parece bueno, va a sacar. A partir de acá empieza tu carrera como Instagramer. Y esto se ubica acá. Entonces, si no estoy mal, esto se coloca primero adentro y luego así se ajusta esto acá. Oiga, pues por el precio me parece que es muy bueno, ¿no? Ah, verga, no la apreté. Por el precio está bien. Dale, todo bien, GK. Muchas gracias. Vamos, ¿cómo era? Ahora sí, ahora sí. Empieza mi carrera de Instagramer profesional. Pues para hacer la primera compra que hice por Marketplace de Facebook, me parece bueno, bueno. Y acá me imagino que irá al celular, ¿sí o qué? ¿Sí o qué? Sí. O bueno, dependiendo como quieras grabar, ¿no? A esta área. Como para que te quede derecho, lo ajustas desde acá atrás. Y sale para pintura. Lindo, ¿no? Pero quiero hacer una prueba con esta camarita de paso. Ya te patrocinan. Ojalá me patrocinaran. Acá. Vamos a hacer la prueba de ponerlo acá. Te vas a dar un madrazo, cámara. Lo veo venir. Ahí sí o qué. Pero si le ponemos así nomás. Ahí. Ponemos. Quitamos esta luz. Ay, vea, ilumina bien. Y si la aumentamos más. Está muy buena la iluminación. ¿Sí o qué? Miren, y eso es solo la iluminación del aro del RGB. A ver, vamos a hacer algo. Vamos a poner esto acá mientras yo organizo. Porque el aro precisamente tiene que ir acá detrás de esta pantalla. Exacto, Twitch Inception, es más. Para que no se vea tan raro. Ay, verga. No, el porno. Acá. Listo, acá. Vamos a mover esto. Ojalá sin madrearlo, sin matarlo, sin que se caiga el stream. Y vamos a colocar el aro en la partecita de allá atrás. ¿Listo? Para que me ilumine la jetica. Para que me ilumine la carita. La jetica, que le llaman. Entonces, si se dan cuenta, estoy jugando con un televisor de 42 pulgadas, me lo regaló mi novia. Ponemos esto acá. Y esto me va a tocar moverlo, ¿sí o qué? Ahora. ¡Le diré en madrazos! Epicardos.
porque yo te estoy viendo como... ¿Qué? ¿Acá sí o qué? Vamos al televisor para que no me caiga. ¡Oh, Jeco! Sería ahí. ¿Estamos en vivo, sí? Ahí. Y... bueno. Okidoki. Okidoki. No sé cómo se está viendo. Bueno, pues lo voy a ubicar allá mientras. Se ve así. Hey, gracias. Veo divino, ¿sí o qué? Bueno, vamos a conectar esto. Lo voy a poner acá atrás. La pregunta es, esto se puede regular, ¿no? Está como muy... muy abierta de patas, que le llaman. Ay, yo creo, perfecto. Te paré los clips, pero ¿por qué, hombre? Falta de confianza. Acá. Vale. Ah, mames. Ah, mames. Verga. No se para. Bien. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahí. Esto lo subimos. Por acá. Mames la luz. Se cayó la luz, pero la viejita, no, no la nueva, tranquilos. La nueva está allá. Miren. La voy a poner ahí. Lo que se cayó fue esto. La luz viejita. Entonces no problema. Entonces, pues nada, venga, a ver, ponemos esto acá. Vamos a darle luz a esta vuelta, chico. A esta vuelta. Ponemos esto acá. Esto acá. Pongámosle este. Y lo prendemos. En 3, 2, 1. Estoy llamando porque necesito más de ti. Miren, 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 miren. RGB, papu. ¿Cuál era el efecto que me gustó? ¿Que era como un reloj? Ay, no me acuerdo, igual voy a poner este. Y acá es con este. Ahí de momento. Estoy viendo estrellas, dice. Oiga, ilumina bueno, weón. Uf. Ilumina bastante bien. Acá. A ver, ¿qué tanto ahora puedo meter eso allá? Si no me va a tocar
cambiar de lugar esto. Oiga, ilumina muy bien. Demasiado bien. La cagada es que ahora va a iluminar más que el resto. Mami. A ver, bajémosle un poco al brillo. ¿Sería por ahí? Ah, pues se ve mal. A ver. No soy fácil, respétame. Ya sé que voy a hacer mejor. Cambia plata. Vamos a cambiar de lugar. El televisor. Vamos para acá. Es que este televisor es muy grande. Necesito comprarme un monitor. Necesito comprarme un monitor que sea al menos de 27 pulgadas. Porque es que esto otro es muy grande. O sea, me ocupa demasiado fucking espacio. Ahora me perdieron. ¡Cuidado! Va a poner más bien el trípode sobre la mesa. Aunque no sé si sea viable, si sea muy bueno. La idea. ¡Cuidado! Bueno, ahí temporalmente. Mames, que se me cae el pelo. No, vamos a ver más bien el mueble. No mames, casi se mata. Casi se pega un putazo. Casi nos dura un día, güey. Bueno, ni un día. ¡Ay, perro! ¡Ay! ¡Quieto! No pasó nada. Casi, pero no. ¡Pendejo! Miren. Se ve ahí. Cero reguero que se hizo, weón. Cero reguero. Pequeña prueba. Prueba. Ponemos esto acá. Digamos que una pequeña pruebita. Voy a poner la cámara. Cámara. Está re enredada. Acá. Ponerla así, ¿no? No, qué gonorrea, parce. Ay. Bueno. Qué gamer pone. Ay. Bueno, pero la luz. Súbele. Ahí. Ok.
pues no ilumina mal. Ilumina súper bien, ¿no? Pero la cagada es que ilumina demasiado bien. Entonces el RGB allá se pierde. El RGB del techo se pierde. Gracias por ese hidratarse. Va a hidratarse. Ya tengo sed. Ahí está. Un poquito de agüita de ubu. Agua de ubu. Bueno, me toca ver cómo cuadro bien el mueble y todas las cosas. Va a tocar volverlos a cambiar de lugar para que todo cuadre bien. Y de paso, lo que estoy viendo, digamos que el cuadro antes era así, creo que más o menos así, digamos que así como de streamers que solo se les ve así, se les ve más el micrófono que ellos. Tengo planeado cambiar de lugar esas luces que están allá, las RGB allá, pero no sé por qué. A ver, les voy a cambiar el color. Aunque podríamos combinarlo con esta, ¿no? Pues para algo es RGB. A ver. O sea, así, ¿no? Ahí, ¿no? También ponlas en el mueble de atrás. Podría ser una buena idea, sí. Pero es que la vaina, ya me tocaría ver si pongo las luces más bien. Las RGB, acá sí o qué. Acá distribuidas por todo este mueble. En vez de que queden acá arriba. Buena idea. Bueno, pero tengo 15 minutos porque me toca entrar a clase, entonces no sé si alcance. No creo que alcance. Voy a tocar dejarlo para otro día. Una duda, si yo utilizo este control. Ah, pues no. A ver. ¡Ah, cabrón! Ahora sí, esto parece un burdel, güey. Este sí es un burdel. Ush. El solo rojo ahí está. ¿Va a ser stream o va a ser el delicioso?
Qué pedo, weón. Se ve bien, dice. Va a ser el auto delicioso. A ver, de moradito. Podría alternar, ¿no? ¿A cuánto la hora? Si ni siquiera donas acá, ¿cómo será en un lugar de esos? A ver, acá. Si lo pongo en solo blanco y le bajo la intensidad. No, ya mucho. Por ahí. Vamos, mis kids. Acá sería. No, eso sí. Como este color, pero subiéndole la intensidad. ¿Cuántos toques? Las niñas buenas van al cielo, las malas a mi cuarto. ¡Qué feo! Ay. Bueno, me toca ver esas cosas. Más tarde, gente, en streaming. ¡Verga, puta madre! A ver, quieto ahí. Tú pa' acá. Tú pa' acá, tú pa' acá. Tú vas a volver acá. Acá. Tienes que ir sí o sí acá, niña. Mejor, ¿no? Las niñas malas van a mi cuarto, dice. Ay. Ay. Ya ilumina mucho acá. Pero entonces, a lo que lo ilumino acá, pierdo luz de acá. ¡Parsi! ¡Ah! Otra. Ahí sí, ok. Ya sé, me va a tocar quitar de allá y lo que dice Fran, poner las luces acá. Poner las luces en el mueble y ver cómo le puedo hacer para que se puedan doblar sin que se dañen. Y de paso, ¿qué otro color? Uf. ¿Dónde está el solo? Así, ¿no? Voy a poner este color acá y acá. ¡Uf! Ese me gusta. Qué grande Twitch es streams, un burdel, así que tranquilo. Ah, eso dicen, pero vayan y miren los escotes de... Ah, no, que eso es en Facebook. ¿Acá sí o qué? Uy, pero ya no ilumina tanto. Toca algo como que contraste, ¿no? Bueno, es que la vaina es mientras puedo cambiar el monitor, porque es que el que tengo, lo que le digo, es de 42 pulgadas, mírenlo, Inception, es de 42 pulgadas y es demasiado gigante, para jugar de lejitos es lo mejor del mundo, pero para jugar de cerca y hacer stream, no. Pero bueno, mi gente. No, y te meten un baneo de 30 días y la dices, pero si muestras las pochecas, no te hacen nada. A ver. Ponemos esto acá.
Listo. Bueno, mi gente, muchas gracias por haber estado presentes en este streaming. Les agradezco por haberse pasado un ratico por acá. Es un streaming corto, ya que me toca ahorita ponerme a estudiar. Pero pues les comento que he estado realizando últimamente streamings de Red Dead Redemption, de GTA Online y de... Si no estoy mal... Uy, qué otra cosa jugué. Bueno, y tengo pensado traer y continuar más juegos que ya tenemos pendientes en el canal. Vamos a ver cómo nos va. Hoy tenemos una evaluación de un proyecto, bueno, el proyecto de final de semestre. Entonces vamos a ver qué tal me va. Si regreso es porque me lo tiré. No me tiras. Nos vemos más tarde, gente. Muchas gracias y cuídense. Chao.